Okay. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y feliz martes. Hoy vamos a tener un panel y vamos a tener Luis de Wormies, Marisa, Javier y Erika. Y también tenemos a Gillian y a Carissa, que siempre está aquí con nosotros durante esta serie de talleres. Y voy a pasar el micrófono virtual a Carissa y Gillian para que puedan comenzar. Hola a todos, estoy emocionada por estar aquí con ustedes hoy para la cuarta sesión de sostenibilidad. Y estoy súper emocionada para estar aquí con todos los panelistas y Gillian también. Y voy a pasar el micrófono a Gillian. Gracias, Carissa. No sé qué más decir. También estoy emocionada y muy agradecida a ustedes por acompañarnos hoy. Javier, por estar en tus vacaciones, pero igual. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí. Ok, dale. Primero vamos a empezar en introducciones rapiditos de los cuatro de ustedes y después seguimos a preguntas de introducciones. Y para las personas que están acá, si tienen preguntas, mándalos en el chat. Es un diálogo y también una presentación, entonces que no sean tímidos. Voy a pasar el micrófono a Carissa de nuevo. Ok, gracias, Gillian. Así voy a comenzar con introducciones con cada panelista y vamos a intentar hacer solamente tener 3 minutos cada uno para darles un breve resumen sobre lo que hacen y lo que ofrecen. Y también vamos a tener algunas preguntas para ustedes también, pero quiero que todos los dueños de los negocios hagan preguntas primero, y si tenemos tiempo también vamos a hacer algunos también. Así que vamos a empezar con Luis. Si puede compartir un poquito sobre los servicios que ofrecen y cómo los clientes pueden estar involucrados con Wormies. Antes de empezamos, ¿sacamos una foto? ¿Está okay. bien? Sí, claro, déjame quitar Spotlight y ponerlo como en Gallery. Vamos a hacerlo, pero no okay. quiero olvidar de nuevo. Sí, perfecto. Entonces, Clara, Carrie, Ben O, Marissa, Griselda, if you want to put your photo on, Diana y José juntos como siempre, se ven hermosos. Ok. 1, 2, 3. Okay. Yo tengo un foto. Podemos seguir. Ok. ¿Listo? Sí, creo que sí. Ok, gracias. Sí. Gracias por la invitación. Aquí con mucho gusto de estar aquí y con este grupo. El nombre de mi compañía es Wormies y nosotros nos dedicamos a ofrecer un servicio de compost. Creo que la palabra en español es composta y reciclar los desechos orgánicos siendo todo lo que son los descartes de alimentos y desechos biodegradables. Ofrecemos un servicio en donde nosotros buscamos estos descartes a tu casa o a tu negocio y los traemos a nuestra operación y los procesamos y los convertimos en un fertilizante para plantas. También este fertilizante para plantas lo ofrecemos en diferentes productos. Tenemos suelo para potes, suelo para flores, suelo para vegetales. Entonces, sí, eso es lo que nos dedicamos aquí con Wormies. Sí, eso es todo. Si tienen alguna pregunta sobre compost, con mucho gusto. Muchas gracias por la introducción y creo que vamos a tener un montón de preguntas un poquito más tarde. O con Griselda dice, ¿cómo podemos comprar?
El producto, bueno, no ofrecemos el servicio en donde hacemos el compost, o sea que agarramos tus descartes, tus desechos y lo convertimos en abono. También vendemos el abono. El abono lo puedes conseguir en el Fulton Street Farmers Market o puedes enviarme un email info@thewormies.com o vas al website thewormies.com y ahí ves todos los contactos, puedes ver los productos que tenemos y puedes comprar. Sí, en el Fulton Street Market los sábados vamos a estar ahí, en abril y en mayo. Gracias por contestar. Y vamos a poner toda la información en el chat también para que ustedes puedan buscarlo con tiempo. Uh-huh. Así que vamos a seguir con Marisa de RRS o Next Cycle Michigan y va a compartir sus slides, creo, si sería posible. Hola, muy buenos días. ¿Ven en la pantalla, Clara? Sí, muchas okay. Gracias. No hay de qué. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Yo soy Marisa Segundo y trabajo por una consultoría que se llama RRS o Resource Recycling System. Nuestro cliente es el estado de Michigan, que ellos tienen un programa muy interesante, una iniciativa muy interesante que se llama Next Cycle Michigan. Y ese es el enfoque de este de hoy en día. Así que vamos empezando hablando un poquito de Next Cycle Michigan. Eso es una iniciativa que está invirtiendo en las organizaciones y negocios en Michigan que están con la meta de llegar a 4% de reciclaje en Michigan. Y ¿cuál es el beneficio de eso? Pues si llegamos a la meta de 45% tasa de reciclaje en Michigan, eso puede ser trabajos adicionales, ingresos adicionales en Michigan y mejorar la actividad económica en el estado de Michigan. También hay beneficios para el medio ambiente, reducir el número de carros en los caminos de nuestras carreras. Puede reducir la energía, el consumo de energía en nuestro estado. Así que es muy importante llegar a eso para no crear cosas nuevas. Yo sé que todos en esta llamada le importa esas soluciones. Next Cycle Michigan es muy distinto porque el estado está viendo cómo podemos hacer soluciones para mejorar reciclaje y reducir y prevenir los gastos que nosotros creemos en todos los días. Y también es algo que nosotros podemos ayudar a los negocios y organizaciones y ciudades por todo el estado. Eso es un poco la cifra de mejores prácticas en cómo podemos mejorar y llegar a 45%. Y cada uno de esos componentes tiene trabajos, tiene personas, tiene fabricantes que están parte de esa solución. Así que como voy muy rápido, yo no voy en todos los detalles, pero tenemos una pequeña, voy a hablar un poquito del proceso y también tenemos una pequeña video. Eso es un proceso colaborativo. Así que estamos trabajando eso, parte principal es Eagle, que es el estado de Michigan, el Departamento del Medio Ambiente y del Great Lakes y Energía. También estamos trabajando con Michigan Recycling Coalition y Centropolis, que es un accelerator. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero ayudan a negocios que están en el parte de formarse para ayudarles en
refinar su proceso para mejorar su negocio. Y también mi compañía es una parte de eso. ¿Qué es un ejemplo? Cuando muchas personas piensan en reciclaje, están pensando de que las cosas se ponen en la cerca cada semana o cada otra semana, las botellas y vidrio y cosas así. Pero Nextcycle está pensando más en soluciones que son adecuadas para todos. Puede ser una cosa que previene los gastos, como un centro de reparar en una parte de la comunidad que quizás no tiene muchos beneficios económicos, y cómo podemos ayudar a ellos. Quizás es una fabricante de muebles que ellos tienen un gasto de empaque o algo así, mucho papel o plástico. ¿Qué soluciones tienen? Es pensando en otros tipos de gastos que quizás ahora no tenemos soluciones, o las soluciones pueden mejorarse. Hay soluciones también, Luis, para composta también. Así que voy a enseñar un pequeño video, eso no dura mucho, y espero, si no pueden escucharlo, alguien sí me puede decir. ¿Sabías que los trabajos de reciclaje y recuperación podrían representar más de 9 mil millones de dólares en ingresos laborales para Michigan? Nextcycle Michigan está creando vías para que eso suceda. Tenemos una emocionante oportunidad para los emprendedores, las empresas, las organizaciones, para poner sus proyectos de reciclaje y recuperación en acción. Los equipos aceptados reciben apoyo técnico de expertos para perfeccionar sus conceptos antes de la presentación final. Ahí es donde entras tú. Como embajador de Nextcycle Michigan, puedes ayudarnos en reclutar participantes, a atraer financiadores y a correr la voz. Forma parte de ese esfuerzo único para apoyar las empresas locales, ayudar al medio ambiente y provocar el desarrollo económico de Michigan. Gracias por ser embajador de Nextcycle Michigan. Visite a nextcyclemichigan.com. Perdón. ¿Sabías? Ah, ok. Eso fue un poco de un repaso, pero más que nada es importante saber que eso es una oportunidad única. Se sirve, tiene varias partes que una persona puede hacer una solicitud para su negocio, hacer parte de, hay varios áreas en enfoques. El próximo, de hecho, que viene es para orgánicos que va a venir en el mes que viene. Y si tiene una idea, muchas personas, como estoy en reciclaje, me dicen, yo tengo una idea, yo no sé qué es la solución, pero ¿por qué no hacemos este para con este gasto? Y yo digo, bueno, eso es buena idea. ¿Qué son los números que necesitan? ¿Cuánta cantidad de este material tiene? ¿Y qué es un end market o una solución final de eso? Y así que con este proceso, está como un concurso. Muchas personas piensan en el programa, ¿cómo se llama? Con Mark Cuban y Shark Tank, piensan en ese para negocios de reciclaje y recuperación. Pero obviamente legalmente no podemos hablar de este programa. Pero es este proceso de que alguien tiene una idea, Nextcycle proviene el apoyo para mejorar la idea, y también hay fondos al final para que apoyar el proyecto. Así que como vi en el ustedes vieron en el video, hay muchas oportunidades. Si no tiene el proyecto, también quizás conocen a alguien que tiene un proyecto, una oportunidad, y puede compartir eso con ellos. Creo que eso fue mucho más que mi tiempo, y les agradezco mucho. Y cualquier pregunta, estoy aquí.
Sí, no pasa nada y gracias por estar con nosotros. Griselda dice, ¿hay algún programa de reciclaje de vidrio para los negocios? ¿Para Marisa? Sí, creo. Yo creo que Marisa está en sí, es, no podía encontrar el control. Sí, hay varios, es que depende en donde viven. Así que yo puedo mandarle un recurso para vidrio. Yo puedo mandarlo por chat. Dale. Perfecto, gracias. Nina. Gracias, Marisa. Me encantó el video. Fue fenomenal. Gracias. Y como siempre, si hay preguntas, mándalos en el chat. Y vamos a seguir a Javier. Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sé que fue algo diferente para ti, para venir durante tus vacaciones, pero estamos muy agradecidos. Javier, tienes una historia única. ¿Nos puedes decir un poco sobre el paso de la eficiencia energética y descubre algo, algunos de los cambios que había hecho? Sí, claro. Yo soy Javier Olvera, soy presidente de Olvera Enterprises. Olvera Enterprises controla los supermercados México y también controla edificios que tenemos en los supermercados y otros lugares. Lo que yo he visto antes era que, oye, lo que yo quería era ser más eficiente en mi negocio. Y yo estaba buscando maneras de cómo podíamos ahorrar más dinero en la compañía también para poder inyectar al negocio y a la vez también agarrar equipo para que un día el negocio pueda correr por sí mismo. Entonces andaba buscando esas maneras como ahorrar el dinero y a la vez también como ayudar al medio ambiente. Entonces fue ahí cuando yo también te encontré a ti, Jillian, y me enseñaste varias cosas, cómo hacer estos, ser más eficiente. Una de las cosas que vi es de que cambiando varias cositas en el negocio, como las de LEDs, las balastras, los condensadores, simplemente hasta los motores, los switches, tener los detectores de luz. Todas estas cosas te ayudan bastante. A mí en mi negocio me ha ahorrado un 25% de energía. En los tres supermercados que tenemos nos ahorra más o menos como unos $30,000 por año. Y eso es cada año. Entonces, eso me ha ayudado bastante. Una de las compañías que me ayuda mucho es Michigan Saves, que es te ayuda para que puedas agarrar el dinero a un porcentaje bien bajo. Y hay varias personas que te pueden ayudar, como tú, Jillian, y otros programas, Consumers Energy, que también te pueden ayudar. So, he estado buscando sí, maneras de cómo se pueda ahorrar y ayudar al medio ambiente. Gracias, Javier. El programa en que nos juntemos, the Energy Assistance Program, algunos de los negocios acá están en el mismo programa. Vos fuiste uno de los primeros. Entonces, gracias por tu historia. Sí, claro. Sí. Y vamos a cambiar un poquito. Mark, vamos a hablar en inglés y también en español para ayudar a Mark a explicar lo que hace con sus paneles solares. Entonces, Mark, I'm going to speak in Spanish and then in English to you too. And when you answer, would you mind giving a little bit of some pauses so we can repeat what you say? Do you have your mute on? Mark, I think you're still muted. Mark, can you put your mute off? Gracias. Thank you. No hablo español, solamente un poco de la escuela secundaria, so speak English. So I am with the Green Panel. The Green Panel is a solar engineering and installation company in Michigan.
Dice que está con un negocio que se llama The Green Panel. Es un negocio de paneles solares y instalan en casas y también en negocios. And we have been around now for almost 15 years. We started with 3 people and now we have 43 people. Carissa, me ayuda un poco. Que... Te puedo ayudar un poquito, si gustas, Gideon. Sí, dijo que él está en negocio abierta con bastante tiempo. Empezó con 3 personas y ahora tienen como. How many do you have? 43? 40. Sí, 43. Mm-hmm. 43. So the solar market over that period in time has grown dramatically. And the prices have gone down dramatically to the point now where it just makes sense. You don't have to be, you don't have to want green or be, that's your major reason now, at least for businesses, it's an economic reason because it's the least expensive source of energy out there at the moment. Dijo que el mercado para solar ha crecido mucho y los precios ha bajado mucho. Y ahora tiene sentido hacerlo, no solamente porque quieres hacer algo bonito para el medio ambiente, es la manera de energía más barata que existe. So behind me here, you can see, this is the Edsel Ford Estate in Grosse Pointe that we just finished. And this is an example of a big commercial operation where we're offsetting all the power of the facility. Es un ejemplo de un negocio en Grosse Pointe, Michigan. Es un ejemplo comercial. Y todos los paneles que ves ahora cobra toda la energía de ese sitio. And right now, in terms of the way business is going, for a residential customer, the payback is about 8.5 years, if you do it right. And the payback for a commercial customer is more like 5 or 6 years. Everybody takes advantage of the federal tax credit, which is 26%. And the businesses can also take accelerated depreciation. Oh boy, okay. I did a lot there, sorry. So, one thing you said, the residential was 8 years and commercial was como? Was 5 or 6. Okay, dice para los proyectos de residentes, vas a ver un retorno de inversión a los 8 años, y pero para comerciales es mucho menos, como 5 años, porque de comerciales hay un, ¿cómo digo? Un crédito fiscal del federal que no existe para organizaciones sin fines de lucro. Y también, no sé cómo decir depreciation. ¿Saben alguien cómo decir? Depreciación. Ok. Depreciación. Entonces, hay preguntas cómo hacer depreciation. Mándalo en el chat y hablamos más de eso. Gracias. Depreciación, sí. So, and we also, I heard Javier mention Michigan Saves. We also use Michigan Saves as the least expensive way of financing. También the Green Panel usa Michigan Saves, como Javier dijo. Michigan Saves ayuda con la eficiencia energética, pero también con paneles solares. So our process is a customer is interested in solar. We go to their facility and look at everything, make sure that they have good solar access. And then we can provide them with a quotation. Dijo que si hay un interés en solar, visitan un edificio y busca si es un hay una oportunidades para solar en lo que tienes en el techo, en el propietario, pero también en dentro. Okay. So the utility companies don't like us to have solar. They like to own it themselves. And they have made it more difficult in Michigan
But we have ways around that. And nowadays, when we sell solar to residential, we're also normally selling a battery where they can store energy instead of sending it back to the utility company. Hablamos un poco de eso la semana pasada, que los utilidades como Consumers Energy quiere ser el dueño de solar y es, hay maneras, pasan cosas que, ¿cómo digo? Ok. Consumers Energy hace cosas que hace que sea más difícil para nosotros tener solar porque, como dije, ellos quieren ser el dueño, pero negocios como The Green Panel sabe cómo trabajar con este mercado. Ojalá que tenga sentido. Sí, tiene sentido, Gillian. Déjame ayudarte un poquito en esa parte. Sí. También él está hablando de que sí, Consumers Energy quisiera ser dueño de la energía adicional que se produce, pero realmente ellos tienen su estrategia para asegurarse de que ustedes puedan mantener su energía y puedan utilizarla para que así no pase automáticamente a la compañía. Sí. Keep going, Mark. This is really good. Okay, well, that's kind of a summary of what we do. I'm happy to answer any questions. I think we have someone with their hands up. I think Kiko tiene la mano levantada, Kiko, si quieres hacer tu pregunta. Estás en mute. Estás en mute, Kiko. Bueno, voy a preguntar sobre cuál es la forma o estrategia que tienen para uno entregar el material reciclable o es que ellos pasan a recogerlo en nuestro lugar de trabajo. His question was for Warmies. He was asking what is the strategy to actually pick up, you know, your recyclable items. So para poder hacer eso, nosotros tenemos la información y te la vamos a enviar, se la vamos a enviar al grupo entero. Comunicarse con Warmies para que ellos puedan reciclar el cabello. Pusieron en el chat que sí se puede hacer vía internet registrando su negocio o simple y llanamente pueden llamar, se pueden comunicar con Ben también para entonces o comunicarse con uno de los dos en la compañía para que puedan hacer arreglos para recoger el cabello. I think we had a question in the chat though. Let me check it real quick. Yeah, tenemos varias preguntas. Y yo creo que Mireya también tiene una pregunta porque tiene su mano levantada. Sí, puedo hacerla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Andamos manejando, pero estoy conectada. Miren, yo me contacté con Warmies y parece que sé, y lo que el correo que mandaron, que sí, ellos pueden reciclar el cabello y que nosotros, tenemos que pagar para eso. O sea, que ellos nos estarían cobrando una cantidad de dinero por cada caja, algo así, por cada no sé qué. Entonces, esa es la información que yo tengo, ¿verdad? Para los que tienen salón de belleza, que queríamos reciclar el cabello, pero pensamos a lo mejor que tal vez era como que la cosa fuera al revés, que ellos nos pagaran nosotros en vez de que nosotros pagáramos para qué, para eso. Bueno, tenemos un representante de Warmies aquí con nosotros. Quizá no pueda decir exactamente cómo funciona. Ya, yeah, for sure. Sí, con mucho gusto. Sí, nosotros ofrecemos el servicio de de compostaje. Y somos una empresa como cualquier otra. Este es un servicio que ofrecemos. Tal vez en un futuro la ciudad de Grand Rapids pueda ofrecernos la oportunidad de darnos un subsidio. Pero sí, es una necesidad que tiene el planeta, que tiene la ciudad. El sistema de enviar desecho al... Un momento. Ben, can you take it, please? I'm sorry, I have my daughter. That's okay. Sí, bueno, lo que estaba diciendo Luis, básicamente nosotros somos una empresa y tenemos que poder
cubrir nuestros gastos de todo este trabajo de recoger de todas las casas, los desechos orgánicos, incluyendo el cabello humano y otros materiales orgánicos. Y nuestro proceso es un poco complicado, pero lleva meses para producir a esta fertilizante beneficial para nuestro suelo. Así que para negocios, el costo es un poco diferente de las casas, pero básicamente les damos un bin, ¿cómo se dice? Un contenedor. Un contenedor, gracias, de 20 gallons. Y eso cuando lo llenan, pasamos por su negocio y lo recogemos por $10. Este es el servicio que podemos hacer en ese momento con Wormies. Yo sé que quizás habrá otras opciones en la comunidad para compostar el cabello. Pero nuestro enfoque no es tanto en el waste management, como se dice. Es parte de nuestro negocio, pero nuestro enfoque es en producir la mejor cantidad de vermicompost, que es el compostaje hecho por los gusanos. ¿Los gusanos? Eso es lo que digo yo. Sí, sí, worms, básicamente. Yo creo que hay otra palabra que me escapa ahora. Y entonces eso hace que nuestro compostaje es de mejor calidad de que son nada más... Las lombriz. Lombriz, gracias. Eso es la palabra que... yo soy brasileño, así que portugués no es mi primer idioma. pero yo trato. Por eso nuestra organización es un poco diferente de... otras compañías comerciales de composta que reciben cualquier cosa que es biodegradable. Nosotros nos gusta poner cosas de calidad sobre composta. Espero que eso conteste la pregunta de la persona. ¿Sería posible? Hay otra pregunta aquí, Yesenia. Entonces, para Ben, ¿sería posible que los dueños de negocios llevaran en los cabellos, lo juntaran y lo llevaran para disminuir el costo o no? La solución que yo le propuse a la señora era que como el cabello es un producto biodegradable que no es putrefacto así como la comida, los desechos de comida, ellos pueden acumular el cabello en una bolsa grande y así no tienen que pagar por el pick up service una vez al mes, sino que cuando tenga una cantidad grande, nosotros lo podemos ir a buscar y lo procesamos. Entonces, una vez al mes, cada 2 meses, no sé, lo que usted pueda acumular, y así se le hace prácticamente barato. Porque lo podían poner uno de los galones de 20 galones detrás de su negocio, recoger y poner solamente cabello, una funda, lo echan todo ahí y entonces así se puede hacer. Y hasta una bolsa plástica gigantesca de esas negras. Uh-huh. Y me echa el cabello ahí y la acumula y nosotros lo recogemos cuando ustedes necesiten. Perfecto, perfecto. ¿Qué otra pregunta tenemos, Yesenia? ¿Tendrían que pagar por eso también? Sí, señora. Desafortunadamente, en eso es lo que estamos en este momento. Tal vez en el futuro la ciudad de Grand Rapids nos subsidia y podríamos ofrecer la oportunidad para conseguir estos descartes sin costo para los generadores de estos descartes. Pero en este momento, este es el sistema que tenemos que utilizar para poder hacer esta labor. Porque si no hay dinero, no podemos funcionar. Entonces, sí, hay empresas que pueden pagar por esto, porque es una necesidad que hay
ahorita mismo para salvar el medio ambiente. Y la única manera que nosotros podemos procesar esto es si le podemos pagar a nuestros trabajadores. Así, ¿y cuánto que sería el costo entonces si uno lo guarda en una bolsa y lo lleva o lo busca? Son 10 dólares por pick up, por cada vez que vayamos a buscar el descarte. Es que si es una vez al mes, cada dos meses, 10 dólares. Okay. Yo creo que realmente es un buen precio, es muy buen precio para que ustedes puedan hacer una contribución. Y no obstante eso, acuérdense que lo pueden poner en sus taxes como gastos también. Y no obstante, es como si ustedes están mandando a botar la basura. Ustedes todos pagan por botar la basura. Uh-huh. Solo de esa manera, las compañías de basura te cobran X cantidad. Por ahora, como la ciudad de Grand Rapids apenas está comenzando a trabajar y ver los beneficios de lo que hace el compostaje, entonces no están realmente, no han recibido ningún tipo de ayuda o asistencia para este programa. Pero yo creo que si nosotros ponemos de nuestra parte y apoyamos proyectos como esos, realmente podemos hacer un buen cambio. Pero mientras tanto, yo creo que la cantidad que se está cobrando es súper razonable para que entonces ustedes puedan contribuir al medio ambiente, ¿no? Y yo creo que una bolsa de esa grandota, yo creo que tiene que ser mucho pelo. Y también pueden utilizar eso como medio de mercadeo. Nuestro negocio, nuestro beauty salon cree en el medio ambiente y todo nuestro pelo es compostable. Tenemos una compañía de que está haciendo eso. Vamos a mirar cómo podemos convertir eso en un área, como en un proyecto de mercadeo, donde las personas también se sientan que están contribuyendo a tener un mejor medio ambiente. Y es una forma de apoyarnos unos a otros. Claro que sí. Y también podemos ver a los precios de cuánto está gastando para botar basura, para irse al vertedero y para hacer este pick-up de compostaje también. Solamente para comparar. Igual tienes que pagar. Sí, por último, solo quiere decir, somos una empresa pequeña todavía, así que no, algunas personas están preguntando si podemos dejar cosas y eso, queremos tener mucho cuidado con eso, porque si no, todos quieren poder botar sus desechos orgánicos a algún lugar que no sea el landfill, ¿verdad? Pero no tenemos la capacidad para hacer un centro de depósito para todos. Por eso tenemos el pickup service para poder planificar, controlar y todo eso para que podamos asegurar que esos desechos se transforman en un compostaje beneficial para nuestro suelo. Quizás en el futuro, si conseguimos fondos para expansiones y todo eso, y trabajar con instituciones mayores, quizás habrá otras posibilidades en el futuro, pero aquí estamos haciendo nuestro papel, nuestro rol para beneficiar localmente el medio ambiente a través de nuestra empresa. Yo creo bien que ustedes van a tener mucha, yo creo que ese proyecto es súper bueno, súper importante lo que están haciendo. Son pequeños ahora, pero voy a mirar 2 o 3 años, vamos a mirar atrás y vamos a decir, oh my God, ahora yo tengo que hacer una cita con Luis y Ben porque no me pueden ni siquiera ver, ¿verdad? Porque creo que es una compañía que va a crecer bastante. Y cualquier apoyo que ustedes necesiten de nosotros, por favor, déjenos saber. Creo que tenemos otra pregunta. Sí, tenemos varias preguntas. La siguiente es para Javier. Pregunta para Javier. ¿En qué área de tu empresa es que notas el mayor impacto de reducción de energía con los cambios que hiciste? ¿Puedes compartir con Ana qué empresas te ayudaron a hacer esos cambios para que así ella los comparta con nosotros? Muchas gracias por compartir, Javier. Sí, claro, es una muy buena pregunta. Es una de las cosas que también me preguntaba dónde puedo ahorrar más, dónde se puede ahorrar la energía.
En sí, lo que pasa con mi compañía es de que en mi compañía siempre tenemos los coolers corriendo todo el tiempo, y también el de enfriamiento y el heating and cooling system también se está corriendo siempre. Entonces nos enfocamos en esas unidades. Yo sé que las unidades son caras, pero en realidad sí vale la pena comprar unos más eficientes, porque a la larga te vas a ahorrar ahí donde vas a ahorrar más el dinero. Y como mencioné antes, Michigan 6 te puede ayudar con un interés súper bajo para que puedas alcanzar a pagar las unidades o un préstamo que tú ocupas. Uno está como hasta el 0%, hasta una cierta cantidad, pero hay varias compañías que te pueden ayudar a hacer análisis, como Consumers Energy. Te puede venir y te puede decir, mira, si cambias esa lámpara, estos switches, te puedes ahorrar tanto. Ellos te pueden decir también cuántos son los costos. Pero en sí, la mayoría de energía que me ahorré es en los coolers, donde siempre están corriendo, enfriando la comida, y donde está enfriando o calentando el edificio. Entonces, en esos dos yo me enfocaría más. Si no hay mucho dinero, no quieres invertir, yo enfocaría en cosas como simplemente cambiar los motores de los condensadores. Cambia los motores de los condensadores para que no anden corriendo siempre. Y eso te va a ayudar bastante. Ya si no quieres invertir mucho, entonces enfócate más en ver como cosas más pequeñas, con cambiar los LED lights, los sensores, todas esas cosas que sí, a la larga también te pueden ayudar. So, eso es. Y también la otra parte de la pregunta, los que pueden ayudar muchísimo son Carissa y Gillian. Gillian está haciendo muchas auditorías y agradezco mucho eso, porque son auditorías que cuestan miles y miles de dólares, y gracias a su gran empeño en asegurarnos de que nuestras organizaciones tomen ventaja de esto, no le está cobrando absolutamente nada a ustedes. So, realmente estoy agradecida del board y estoy agradecida de Gillian, que realmente está haciendo eso para ustedes, ¿no? So, los resources, toda la información que nosotros tenemos la vamos a compartir con ustedes. También podemos traer eventualmente a un representante de Michigan Safe para que le explique cómo eso funciona y qué cantidades ustedes calificarían. Si lo quieren hacer ahora, no lo tienen que hacer ahora, pero como Javier dice, las cosas pequeñas que pueden hacer para que puedan ver un impacto en cuanto a cómo ahorrar la energía. Yo tengo una pregunta para Mark. Mark, I'm really interested in the solar panels. And for some reason, I keep finding that this is kind of like the most expensive investment that I can make on my home. What is the average that your company charges on a property that is approximately, what is the average that you guys charge on properties between 1,000 to 2,000, 3,000, 4,000 square footage? So the solar is not as much based on the square footage as who's living in the house, like teenagers. Oh, yes, I need it, yes. Okay, so, but I would say typically the investment would be, a typical system for a home would be in the $10,000 to $20,000 range. Really? And it would have a 26% tax credit on that, so that would reduce it further. Oh my God, I called this company and they were quoting like $56,000. I was like, get out of my house. Let me get it. It was Power Home. Power Home, yes. Yes, that's what they do. They way overcharge you, and if they can get you up soon, they will. Oh my God, Mark, I'm going to be calling you for sure. So, is Erica, are you on here? Yes, sir. So Erica here, I think, can help you if you want to get a quote for a reasonable amount. Okay, Erica, I'm going to put my phone number in the chat. So we are going to become best buddies. Perfect. I'm looking forward to it. I work here in Grand Rapids. So I'm a sales engineer here in Grand Rapids. So I would absolutely look forward to helping anybody with their energy goals. So I look forward to it. Okay. Mark and Erica, can you give me a hello?
Mark and Erica, you got that was like really good. Can you give us a like a rundown of, you know, the investment, the ROI, what sort of things you get your money back to bring down that price? Because it seems to be a little ambiguous for some folks, and I just know that you will make it very straightforward. Well, so I think, like I mentioned earlier, the residential payback is right around the 8 to 9 years. So in that time frame, you'll have it paid back. Your return on investment is actually pretty high. It's 15 to 20%, which is better than you can make on most investments. You get through the 8 year period and then you're home free. It's a 25 year product. So you're just saving money like crazy. And every year that the utility charges more, you save more. So in terms of an investment, it's a great investment on your home, and it makes your home more valuable, and that's been proven across the United States. That is so awesome. I think, Erica, you're going to have a whole bunch of best friends right now. I cannot wait. That Griselda had mentioned that we had our final report for her audit yesterday, and something that stuck with me from one of the engineers who was speaking with us is that you can make all sorts of property investments on your house. You can do an expansion, you can redo your kitchen, you can do whatnot. And that's, you usually see the return on that once you sell your house. But putting solar panels on are one of the only big investments you make on your house where you see that value immediately in your reduced utility bills. And then also the value keeps on the house when you sell it again. It's about a 4%, he said, nationwide average, 4% property value increase when there's solar panels involved with the sale. That's true. It's we 4 to 5%. And and if you look at the logic of it, most people buy a home based on a mortgage, what they can afford for a mortgage. And if they don't have a utility bill, then they can pay more on the mortgage. Yes, I believe in this. I didn't want to spend that kind of money because one, we don't have that kind of money to spend. I'll just be honest. But if it's between the $7,000 to $10,000, you know, that's a little bit more reasonable because you easily find a vehicle. You buy a car, right? And what is your ROI on a car? Not much. But if you invested in something like this, you could definitely see the profitability there. Yes, a car is not an investment, it's an expense. it's there. And I lost my train of thought here. I'll stop, I'll remember it later. I had another comment to make on that. Okay, go ahead. Should we be repeating this in Spanish? Sí, te iba a decir que ya tienen mucho tiempo hablando. Yo creo que algunas personas están perdidos. Ok, déjame recopilar todo. Realmente yo le estaba diciendo que yo he tenido mucho tiempo tratando de conseguir paneles solares en mi propiedad, pero basado en el costo que tiene, decidí no hacerlo porque era un costo muy demasiado grande. Pero si estamos hablando de $7,000 to $10,000, es una cantidad que es un poquito más razonable. Sí está caro, pero un poquito más razonable, porque muchas personas simple y llanamente se compran un carro, pero un carro no es una inversión. Esto sería una inversión que le podría dar un nivel de profitabilidad en sus gastos mensuales. So, para aquellas personas que se quieran convertir la mejor amiga de Erica, pongan su información en el chat para que Erica la llame y por lo menos tengan una idea. No necesitan hacer absolutamente nada, pero queremos que ustedes por lo menos le den quizás una oportunidad para que le vengan a decir si es algo que vale la pena. Por cuando yo traigo a unas personas acá, eso no significa que ustedes tienen que hacer absolutamente nada, señores. Lo estamos trayendo para que ustedes tengan la información y se eduquen y sepan si es algo que quieren hacer, está bien, pero si no, también está bien. So what I was going to tell you earlier is you can spend as much as you want on solar. You can start with a small system and add on to it later. You don't have to till the world up front. And we don't actually recommend you try to offset all your power because
when you do, you send power back to consumers and they don't pay you much for it. So you really don't want to send power back. And in the summertime, you're going to overproduce if you're offsetting all your power. So typically now we don't try to do that. But you can start with any size or cost you want and then add on to it later. Yes. So tenemos un par de minutos más, pero hay otra pregunta sobre el cabello. Entonces para Warmies, yo creo, pregunta, ¿qué tanto beneficioso es reciclar el cabello que ha sido procesado con químicos, ya que ven que muchas personas se pintan el cabello? Hola, sí, muy buena pregunta, sí. Sí, si el cabello no le hizo cáncer a usted en su cabeza, no es beneficioso para el suelo. Me explico. Ya todos estos productos que utilizan en los tratamientos de cabello ya han pasado por cualquier certificación para que eso sea saludable para su cuerpo. Igualmente, para el proceso que nosotros tenemos de compostaje para el suelo, no va a haber ninguna cantidad excesiva de químicos que van a dañar el suelo. Pero sí, nosotros no vamos a echar una cantidad de Clorox así en el suelo tampoco. Pero sí, es buena pregunta. Sí, aceptamos todo tipo de cabello. El cabello es completamente biodegradable. Así que no hay ningún problema. Los que están tratados con colores también. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Hay otra pregunta, ya son las 11, pero yo creo que podemos hacer otra si hay. Bueno, yo creo que tenemos un comentario. Yo creo que tenemos un comentario en el chat, Yesenia. ¿Y puedo comentar en algo? Sí, claro. Soy Marisa, otra vez. Lo siento, no estoy en el video. Pero quisiera comentar de que este proceso de hablar de ¿qué tenemos aquí con cabello? Que yo soy una peluquería y tengo este pelo que, el cabello, perdón, que no quiero tirar en la basura. ¿Qué otros recursos hay? Y eso es un ejemplo perfecto de Next Cycle Michigan. Un ejemplo de yo tengo una idea, yo tengo un gasto en mi vida que quiero tener una solución que a través de este programa puede poner en solicitud y poner el proyecto y quizás puedes recibir fondos para hacer un negocio o algo así. O si ya tiene un negocio, es una manera de superar su negocio y los recursos para ellos. Okay, exactamente. So okay. Perdón, ¿puedo agregar un poquito ahí? Con lo que dice Marisa, exactamente. Número uno, lo ideal sería no generar basura, pero eso es imposible. Número dos, ¿cómo podemos procesar esos desechos localmente en nuestra propia propiedad? Esa sería la opción número dos, que sería ideal para el planeta, ideal para nosotros, para todos. Si eso lo podemos procesar en nuestra propia propiedad, en nuestro negocio. O sea, si ustedes tienen una coalición de peluquerías o un grupo de 10 peluquerías, tal vez pueden organizar un lugar en alguna propiedad en donde se pueda hacer un pequeño proyecto de compostaje. Y de ahí fácilmente todo eso se puede procesar y nosotros le podemos ayudar con la consultoría. Es una buena idea que Marisa también estaba compartiendo. So Marisa, so I could get this right? So I know exactly what you're talking about. So if we were to meet with at least 5 or 6 of our beauty shop owners, and they might be interested in putting a project together. So you're saying that there's funds available that could help them with that? Pues eso es, le voy a responder en español para que no podamos
traducirlo, pero me estaba preguntando acerca de que si la cosa de Next Cycle Michigan es colaborar, así que no es que si tiene un negocio, por ejemplo, Wormies, si Wormies quería hacer participante en Next Cycle Michigan, ellos pueden decir, ok, eso es mi proyecto, yo quiero aceptar más pelo o algo así, o si son las peluquerías que quieren juntarse, ok, ahora tenemos un acceso de cabello y vamos a colectar todo junto y transportarlo a Wormies, pero en este proceso necesitamos alguien para transportarlo. Puede ser que Next Cycle Michigan ayuda en identificar, ok, eso es una otra compañía que puede transportar o recoger todo el cabello de cada peluquería. Y eso es un, como haces una idea hasta un negocio. Y Next Cycle Michigan puede ayudar en llegar a este punto. Y eso es para muchas cosas, no solo, puede ser, como mencioné, puede ser un centro de reparar cosas, o puede ser un acceso de materiales para empacar, o cualquier otro. Puede ser una solución de tecnología, un app o algo así que es necesario para transportar o algo así. El mundo está muy abierto en ese momento y es una oportunidad muy distinta para Michigan. También había algunos dueños de negocios que estuvimos en conversación sobre unas soluciones para no usar bolsas de plástico. Uh-huh. Tal vez sería otra oportunidad trabajar con Next Cycle en eso. Sí. Eso sería súper bueno que podamos comenzar esa iniciativa también. Ya después, quizá vamos a darle unos cuantos meses más después de lo que todo el mundo se vacune, uh-huh, aquí en Michigan, para entonces comenzar ese proyecto, because todo el mundo estaba tan emocionado con ese proyecto que yo creo que realmente va a impactar a nuestra comunidad muchísimo. Sí. Uh-huh. So I think that are running out of time. I think, okay, go ahead, Ben. You had a question? Oh, Luis wanted to say something. Well, it just came to mind. Yeah, I have seen, going back to the, I'm sorry, volviendo acá a lo de la peluquería, sé que he visto estos cabellos que hacen con desechos de peluquería. O sea, que reusan el cabello y luego lo venden. O sea, que son ideas que uno puede pensar, ¿no? Y se pone el proyecto con Next Cycle. Solo quería compartir. Excelente. Yo creo que aquí todo el mundo, cuando se habla de hacer algo nuevo, siempre tienen los oídos abiertos, ¿no? Sí, y yo creo que Gillian puso, quizás terminamos con nuestras panelistas, pueden dar consejos finales a nuestra audiencia. Entonces, yo creo que es una buena idea. Si quiere, puede comenzar, podemos comenzar con Javier. Bueno, uno de los consejos, sí, yo sé que hubo mucha información aquí, pero yo creo que tienen que contactarse a Gillian. Es la persona que me ha ayudado bastante a mí para hacer mi negocio más eficiente en energía. Eso lo totalmente les recomiendo, que busquen cómo pueden mejorar su negocio, ahorrando dinero y mejorando el medio ambiente, pero definitivamente sí, totalmente lo recomiendo que ustedes busquen esa manera de cómo pueden ahorrarse dinero en ese tipo, con energía. Muchísimas gracias, Javier. Marisa. Gracias. Pues fue un placer estar con ustedes. Y mi consejo final sería de que cualquier sueño que es el sueño suyo se puede cumplir. Y estamos en un momento muy emocionante. Más de toda mi carrera de reciclaje, estamos viendo compañías y municipios y el gobierno invirtiendo en reciclaje y recuperación y esos proyectos. Y eso, la verdad,
es muy distinto, y espero que si tenía un sueño en el pasado, hay que repensar en ello y traerlo en frente, porque es un buen momento, y espero que todos vayan al sitio de web de nextcyclemichigan.com y saber más durante este año, y eso va a durar por lo menos 3 años, así que es un buen momento de pensar, de colaborar y cumplir los sueños de reciclaje y recuperación. Muchísimas gracias, Marisa. Wormies, tenemos a Ben y Luis. Bueno, mi consejo breve es de hacer un esfuerzo grande por no generar basura. Si podemos empezar por ahí, esa es la manera más fácil. Número 2, si va a invertir en reciclaje o en compostaje, busque la manera de capitalizar esa inversión por medio de decirle al público, a sus clientes, ok, esto es lo que nosotros hacemos. Somos una empresa que tomamos responsabilidad por el medio ambiente. Eso principal, ese es mi consejo. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que Mark, we're ending with the panelists just saying some words of encouragement to the audience. So I don't know if Mark or Erica, if you want to say any last words before we end the Zoom call. Well, first of all, I want to say Luis has a really cute kid. Yes. Yes. Yeah, we've been very happy to be a part of your meeting. And thank you so much from me. And Erica's there too, Erica. Yep, thank you. I absolutely look forward to the conversations ahead. I apologize, I do not speak Spanish, but I'm already trying to figure out ways to bridge that gap, because communication is important, and our energy infrastructure, making sure our community members are taken care of, is absolutely essential. So I look forward to working with all of you and bringing this into West Michigan. Thank you so much. I want to say thank you to Carissa and Gillian. You guys have been amazing during the sustainability workshop. Ay, perdón, déjeme decirlo en español. Quiero dar las gracias a Carissa y Gillian. Ha trabajado muchísimo con nosotros hasta que ya terminó las 3 semanas y dijimos, ay, pues vamos a dar otro, ¿no? Entonces, nos quiero dar las gracias a todos y gracias a Javier, Luis, Mark, Erica, Ben O y Marisa. Gracias a ustedes. Sí, pasen un buen día. Wow, nos pasamos de la hora también. Bye, thank you. Okay. Adiós. Bye, hasta luego. Bye bye. Chao, chao.